More than 100 Immigration and Custom Enforcement agents raided a Van Nuys company today. The raid took place at a printer supply manufacturer called Micro Solutions Enterprises. Family and friends rushed over as soon as they heard what was going on. From Newscopter 13, you can see a toddler who doesn't quite understand why she can't be with her mother. Pero más los pequeños que muy posiblemente aún no entienden lo sucedido. ¿Por qué vienen las migras si no es justo? Porque hay muchos niños que son seres de acá y luego sus papás son de México y luego viene la migra y se los lleva, no es justo. Para mí fue más triste cuando yo hablé con ella para decirle que había llegado migración. Ella me dijo, no mami, no, sí, mija, le dije, tú no te preocupes, tu papá va a llegar por ti. Y ya cuando a nosotros nos sacaron de ahí, ella estaba fuera de la fábrica. Cuando a mí me subieron a la VEN. We all want to grow up with our parents being there, supporting us, helping us through all our steps of being there. Like me, if they would have to take her, she would might not even like be here for when I graduate. And they just need to like be aware of what the kids, because it does change like a lot of your life. The 40 people granted what's called a humanitarian release. Pero también hay un aspecto humanitario sobre este operativo. Gente que ha sido detenida, si tiene alguna responsabilidad en casa, va a ser documentada y después la van a dejar ir. I don't know what is worse. When we are in the company and see all the intimidation, of being on that detention center. I think the worst thing is being in that detention center, I guess. I see some people start to get in a really panic there, because at that point, we don't know what's gonna happen to us inside there. This is what I call my friend, because he goes everywhere with me. Yadira, how has it affected you to have your mom wearing a bracelet like that? Diario tengo que hacer esto durante 2 horas. Me empiezo a cargarlos como a las 8:30 y lo desconecto a las 10, 11:30 para poder hacer mis aseos. Porque mientras que esté yo así cargando no puedo hacer nada. Tengo que ponerme un protector aquí para que no me haga llagas, cuidarme de que no me haga llagas por el diabetes. Que yo pienso que eso no es justo, que a uno le hayan puesto esto y a los que de veras son delincuentes no se los ponen, porque nosotros nos agarraron trabajando, no nos agarraron robando. Yo desde que empecé a trabajar para esa fábrica hace 7 años, 7 años que en realidad pues para mí era una fuente de mi trabajo para poder sacar adelante a mis hijos. 100 ICE agents to detain about 150 people. That is a poor use of our tax money. Families should not be terrorized. Children should not be terrorized. Our communities should not be terrorized.